Hello, good evening. How are you today? Buenas noches. I'm very glad to have you here, my dear participants. Hello. Hello, how is it going? Good evening, teacher. Buenas noches, ¿cómo están? I'm very glad to have you here. Estoy contenta de que estén acá con nosotros. Tonight we are going to continue with the section 4. Vamos a continuar con la sección 4. Solo me van a dar un segundo. Good evening, teacher. Good evening. Hi, I'm very glad to see you. Sorry for connecting later. Don't worry, you are on time. Estamos justo a tiempo. No se preocupen, chicos. Bueno, okay, aprovechando teacher. En lo que me carga la plataforma, chicos, solamente para reiterarles que vamos a terminar el módulo un día antes de lo planeado, ¿verdad? Es decir, vamos a trabajar today, ¿verdad? Tomorrow and Friday. Esta semana vamos a trabajar toda la semana hasta el viernes. Y lo que va a ocurrir es que la próxima semana solo vamos a trabajar 3 días. Monday, Tuesday, miércoles, ¿verdad? Entonces ya para el miércoles prácticamente vamos a haber finalizado. So what I want to ask is to take advantage of this weekend. Sabemos que todos estamos ya ocupaditos con el trabajo y todo. Entonces pedirles si este fin de semana podemos avanzar, ¿verdad? En la plataforma para ir completando prácticamente cerrar lo que sería la sección 4 e iniciar, ¿verdad? Lo que sería la sección 5, ¿verdad? De esa manera pues ya entramos bastante liberaditos para la siguiente semana donde ya repasamos, we make the practices of the topics and finish the final exam. Para el miércoles estaríamos haciendo la revisión del examen final. Okay. Sure. Adelante. In my case, I finished the section in the weekend because in my work I don't have time. I know, that's why. Por eso, chicos, por eso vamos a aprovechar al máximo el fin de semana, ¿verdad? Para que no estén estresados que el jueves de la otra semana o que el miércoles terminamos y que no hemos avanzado. So I will be pending to help you. Yo voy a estar pendiente para poderles apoyar. Okay, let me show you. Vamos a mostrar en qué parte vamos, ¿verdad? O qué práctica vamos a hacer. For today we are going to cover possessives to describe belongings of things. This is a topic that we already studied, so we are going to give just a fast feedback. Solo que les voy a poner un poquito a todos para que me escuchen. Ok, vean, este tema de los possessives ya lo hemos estudiado con los possessive adjectives, los possessive pronouns, pero ahora vamos a ver otros dos tipos de possessive para completar la clase. And then you can go to the platform in the 4.5 section. You will have this video. You can watch it many, many times and then you can get the right pronunciation and you can understand what the video is talking about. Later we can cover the section 4.6. Después de completar esta clase, usted va a poder completar esta sección, ¿verdad? Básicamente ya esto lo hemos trabajado, ¿verdad? Pero después de esta clase usted la va a poder completar. Vamos a hacer un par de ejercicios. A ver, is this Jennifer's hat? Vea que aquí está utilizando apóstrofe S. Ahora vamos a ver cómo se utiliza este tipo de posesivo. Dice, no, it's not hers. No, no es de ella. It's mine. ¿Verdad? Mine. Ese es el que va al final, mine. El siguiente, are these your or yours gloves? Yours va al final, entonces, y esto está en el medio, entonces es your, ¿verdad? Está modificando gloves, entonces es un possessive adjective. No, they are not my or mine gloves. My. No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are her or her gloves. Her. ¿Verdad? Porque está en el medio. No está en el, si estuviera al final, sería hers. Y luego dice, t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? Whose? ¿De quién? Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas estas camisetas? ¿De Julie, ¿Son de Julie and Pat? No, they are not. They or their t-shirts.
There o theirs. 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 Porque si ponemos el otro, tendría que haber estado al final. Pero como está aquí en el medio, entonces modifica la palabra t-shirts, entonces es there. But these socks are there or there? Theirs. Aquí. Theirs. 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 Okay. And these shorts are your or yours? Yours. 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 Aquí sí, porque está al final. Okay. Hey, these are not our or ours? Our. 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 Our, ¿verdad? Close. Y dice, you're right. Aquí vean, aunque va en el medio, pero se refiere a las nuestras, ¿verdad? You're right. Ours are over there. ¿Verdad? Y ya no estaría modificando a ningún nombre sustantivo, por tanto, es este, ¿verdad? El possessive pronoun. Ok, vamos a ver cómo nos sale. A ver si es cierto. Yes, we were right. Lo hicimos bien, chicos. Vean. Ok, so that's the 4.6 exercise. Ese es el 4.6. So let me advance to the next. Avancemos al siguiente. 4.7 is... In this class, you will become familiar with the weather seasons. Vamos a hablar acerca de the weather seasons. Tonight, we are going to learn more vocabulary. So in the video, in a platform, you have a video that says weather and seasons around the world. So you can go and listen what is this video about. And finally, tomorrow we are going to start and finish the topic. We are going to conclude para mañana vamos a concluir lo que sería la sección 4 y todo lo que es el present continuous, ¿verdad? Vamos a empezar el present continuous y lo vamos a continuar en la sección 5. Ok, so let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir acá. And let me take the first screenshot. Me van a dejar tomar la primera captura. Solo denme un segundito, chicos. Today is March 10. Okay. Un segundito. Okay. Okay, I would like to ask you to please open your cameras. Me gustaría pedir, ahí están ya, muy bien. Vamos a abrir las cámaras un segundito. Thank you, I appreciate that. Ok, recuerden que somos varios, entonces me van a esperar un segundito para hacer una segunda toma. Ok, go to the second one. Thank you, I appreciate that. Very good. Ok, ahora, thank you, I will mute you again. Lo voy a poner mute un ratito más, chicos, para poderles presentar el tema de la noche. So I'm going to... share the first presentation and I'm going to mute you all in order that we can listen each other. Okay, luego vamos a ir abriendo el micrófono, ¿verdad? A medida vayamos participando. Okay, here I have just a reminder. Esto es como un recordatorio de algo que ya habíamos visto, but it's important in order that you can know and manage the four ways to say possessives. Tenemos cuatro formas de poder expresar la posesión de algo o de alguien, ¿verdad? The first and most common is using the verb have. La primera y más común es utilizando el verbo have, que significa tener, pero también puede significar haber, ¿verdad? Entonces decimos, I have a team, you have a dress, he has a car. Vea que para he, she, it utilizamos has. He has a car. She has a mother, it has wings, we have an English class, you have a house, they have a nice car. Okay? Este es con el verbo have. Pero luego tenemos los possessive adjectives. Los possessive adjectives ya dijimos que son palabras que van normalmente antes de un nombre o sustantivo al cual modifican. Y así digo, this is my team, give me your dress,
This is his car. I know her mother. It has its wings. We like our English class. I like your house. This is their teacher. Y los possessive pronouns que normalmente van al final de la oración porque ya no modifican a ningún nombre sustantivo, pero sí enfatizan, ¿verdad? Algo que ya dijimos anteriormente que nos pertenece. Por ejemplo, acá dice, this is my team. The team is mine. Entonces estoy como reafirmando, enfatizando, ¿verdad? Que el equipo es mío. Give me your dress. The dress is yours. Okay, the car belongs to him, the skirt is hers. En este caso no se utiliza porque es el mismo, ¿verdad? It's, entonces se escucharía un poco extraño, ¿verdad? It's, o sea, no, se evita usarlo. The clothes are ours. Those cars are yours. The homework is theirs. Okay. Again, just to clarify and to remind you, possessive adjectives have the structure of possessive adjective plus noun. My, this is my book. Your, this is your umbrella. His, he lent me his jacket. Her, I borrowed her car. It's, do you like my doll? These are its clothes. Our, a lot of our friends came to our party. Their house is lovely. Possessive pronouns. In here, as I said before, we don't have no noun. We don't modify a noun. En este caso, no tenemos ningún nombre sustantivo al que haya que modificar y decimos, this book is mine. Is it yours? This isn't my jacket. It's his. The car is hers. Y aquí, como les dije antes, we avoid using it alone as a possessive pronoun. Ours. The car is ours. Theirs, that house is theirs. Okay, here I have this exercise. So we are going to solve it together. Por el tiempo lo vamos a resolver juntos, ¿verdad? Este ejercicio ustedes ya lo hicieron anteriormente. So I would like to know if you remember. Me gustaría ver si lo recuerdan, ¿verdad? A ver, Giovanni. Teacher, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué en algunas oraciones, por decirlo así, cuando usamos mine al final, ponemos el of? Ah, ok. Lo utilizamos cuando, por ejemplo, yo digo, this is a friend of mine. Este es un amigo mío. Ahí sí se dice of mine. O decimos, this is a friend of my husband. Es un amigo de mi esposo. ¿Verdad? Ahí se aplica, ¿verdad? Ok, this is a friend of mine, en ese caso únicamente. No sé si eso responde de alguna manera la preguntita. Sí, teacher. Sí, ok, gracias. Perfecto. Vamos a continuar entonces. En este caso dice, where classroom? Y luego dice, we can find it. ¿De quién creen que estamos hablando? De nosotros. Ajá. Where our, ¿verdad? Our, where our. Is our classroom? We can find it. Luego dice, the sun, is that pen on the table? Vea que aunque estoy hablando de Susan, pero me estoy dirigiendo a ella directamente. Entonces, es you, ¿verdad? Entonces decimos, Susan, is that your pen on the table? Vea este, what is name. Luego digo, my name is Thomas. Entonces, ¿qué está preguntando? Your. What is your name? My name is Thomas. Okay. Number four. I think this is book. Y luego ahí sí dice, she dropped it on the floor. Entonces, ¿qué iría acá? Her. Her. I pienso que este es su libro de ella, her book. Porque luego dice, she dropped it on the floor. Lo dejó caer en el piso, ¿verdad? Ok, number five. Names are Kevin and Stuart. Kevin they, and Stuart. Y lo dice, they are my friends. ¿Cuál debería ir acá? Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Number six. He forgot to write name on the test. He.
His name. Sí. Lo siento, ya no, no lo escuché. His name on the test. His name. His name on the test. Ok, vamos a ver. Es que hay bastante interferencia. Ok, tal vez si me ayudan a contestar, pero vean no tener mucha interferencia en su alrededor, chicos, para que podamos escuchar. Vean acá, what is your phone number? What is your? Entonces respondo. My phone number. My phone number is 555-9826. Did the cat, estamos hablando del gatito, did the cat eat all of food? Eats food. It's, ¿verdad? Porque el gatito es un animalito, entonces utilizamos it's. The children are crying because they can't find their toys. Okay. Miriam and Jennifer like. Who are Miriam and Jennifer? They're. So Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home. Especially, I'm talking about the home. So what I'm using here? My. No. The home, la casa. Es como el caso del gato. Yeah. I really like my new home, especially its location. Okay, number 12. This is a picture of my friend. He is? My best friend. Okay. Do you think your father likes your father? His, ¿verdad? Tú de él. His birthday present. Do you think your father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before before our class begins. Our class. Okay, Brazil is located in South America. Capital city, Brasilia. It. Okay. When did Mr. and Mrs. Smith buy? Who are Mr. and Mrs. Smith? They're. Okay, when did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay, very good. So now let's continue with, again, just to remind you, the subject pronouns combine also with the possessive pronouns. They correspond, for example, when I say, I have a bicycle, the bicycle is mine. You have a bicycle, the bicycle is yours. He has a bicycle, the bicycle is his. She has a bicycle, the bicycle is hers. It has a bicycle, in this case, we avoid using it as possessive pronoun. We have a bicycle, the bicycle is ours. They have a bicycle, the bicycle is theirs. Okay, now here I have another exercise, but in this case, we are using possessive pronouns. So I would like that you can help me once again to complete. For example, number one, we bought that house last year. It is? Mine. Ours, ¿verdad? Porque aquí dice we. So it's ours. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is? Theirs, okay. I think I saw John drop this pen. I think it is? Yours. John. It's yours. His. Su de él, ¿verdad? Suyo. Suyo de él. Entonces es his. Okay, this book is? It has my name on it. Mine. Okay. Fine. My brother and I made that chair. It's? My brother and I. Who is my brother? Ours. It's ours. Yes. Ours. Okay. Excuse me. This phone is yours. Yours. Because then it says you forgot to take it with you. Her sister drew the picture. It's her sister. Hers. The little boy shouted, "Give the ball to me." It's mine. Okay, el niño dijo, dame la bola, es mía. Give the ball to me, it's mine. Okay, number 9. That's we bought it last night at the department store. Ours. Okay. Ours. The bicycles were, so they rode them after school.
Theirs. Theirs. Porque luego dice they. Okay. Are you sure this book belongs to your mother? Your mother. Who's your mother? Yes. Hers. Hers. Very good. This is? Yours. This is yours. You ordered the pizza. I ordered the spaghetti. Is this Robert's? No. It is not. His. Okay. I think these keys are, I left them on the table. Mine, ¿verdad? Mine. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can find? Susan and Mary can find? Theirs. Okay, very good. Good job. Excellent. Ya hicimos tres, ¿verdad? Tres de cuatro. Ahora vamos con la última. With the last way to say possessives. In this case, we are going to talk about the apostrophe S. Vamos a recordar cómo se hace con el apostrophe S. In this case, if it is a common noun, you add apostrophe S. For example, you say, dog's house equals to say the house of the dog. ¿Verdad? Esta es la forma más corta de decir esto. La casa del perro, the house of the dog. Y decimos dog's house. En este caso, como estamos hablando de un singular, le agregamos apostrophe S. Ya vamos a ver qué pasa cuando es un plural. Books, words equals to say the words of the book, but we say books, words. Girls, dolls equals to say the dolls of the girls, but we say girls, dolls. Birds, chicks equals to say the chicks of the birds, los polluelos de los pájaros, ¿verdad? But we say birds, chicks. Cars, engine, el motor del carro, equals to say the engine of the car. Adelante, Giovanni. Teacher, what is the meaning of dolls? Muñecas, las muñecas de la niña. Yeah. Excellent. Sister's room, el cuarto de la hermana. Equals to say the room of the sister, but we say sister's room. Jim's pen equals to say the pen of Jim. My mom's bag equals to say the bag of my mom. Okay, now here, when we have plural nouns, if the noun ends in S, you just add the apostrophe. ¿Verdad? Si el nombre ya está, que termina con S porque es un plural, en este caso solo agregamos el apóstrofe, ¿verdad? A la letra S que ya está ahí. And then we say, the boy's bowl equals to say the bowl of the boys, right? Pero lo abreviamos así, ¿verdad? Y ahí ya solo ponemos el apóstrofe porque ya la palabra, como es plural, termina en S. Table's legs equals to say the legs of the tables. Girls' hands equals to say the hands of the girls, las manos de las niñas, ¿verdad? If the noun doesn't end in S, add the apostrophe S. Si tenemos plurales irregulares como women, children y men, entonces hacemos como en el primer caso, le agregamos el apóstrofe S. Recuerda que uno solo se dice, una sola mujer se dice woman, y aquí es una A, pero varias en plural se dice women y acá lleva una E. Child es solo un niño, children son varios niños, plural. Man con A es un hombre y men con E es plural, varios, ¿verdad? Ok, men's shoes, los zapatos de los hombres, children's dolls, las muñecas de las niñas, the women's bags, los bolsos de las mujeres. Remember that women is the plural of woman. Ok, what happened here? Veamos, observemos qué pasa aquí. Dice, add an apostrophe plus S or a dash, ¿verdad? Cuando no amerita. Veamos la primera. He ran to close his window. ¿Por qué creen que va allí una rayita? Y no he puesto apóstrofe ni apóstrofe, es nada. Porque no amerita el apóstrofe. ¿Perdón? Porque no amerita el apóstrofe, perdón. Ajá, ciertamente, no lo necesita. ¿Pero por qué no lo necesita?
Porque ya se refiere a his de su de él. Exactamente. Tal. Es singular eso. ¿Por qué es singular? La primera razón que me dieron, porque ya tiene his, ¿verdad? Recuerden que hemos visto cuatro formas de decir posesivo, con el verbo have, con los possessive adjectives, con los possessive pronouns y últimamente con el apóstrofe s. Four ways, cuatro formas de expresar posesión. Entonces, en este caso, como ya hay una forma de, que sería un possessive adjective, his, entonces yo ya no necesito poner el apóstrofe s, ¿cierto? Ok, very good. Veamos este. I clean Jim's and Mark's room. En este caso, yo podría haber dejado solo a Mark con el apóstrofe s y se entendía que era el cuarto de los dos, pero es correcto también poder hacerlo así, Jim's and Mark's room. Y estoy diciendo, limpié el cuarto de Jim y de Mark. He had to go to the buses meeting. En este caso, ¿por qué creen que solo coloqué el apóstrofe? Porque la palabra ya está en plural. Exactamente, termina con S, es correcto, ambas respuestas. Ok, this bag is hers. ¿Por qué solo lleva un guioncito? Porque ya está el su de ella. El pronombre. Yes, ya está el su de ella, que es el, en este caso, possessive pronoun. Sí, ya no necesito escribir otra forma de posesivo porque ya hay una. I visited Rachel's and Joe's house. Aquí sí, ¿verdad? Como las palabras no terminan en S, agregamos apóstrofe S. Y dice, visité la casa de Raquel y Joe. Teacher. Adelante. Y siempre en los nombres propios para ir la S al final. No, no necesariamente tiene que ser nombre propio. Por ejemplo, acá, buses, no es un nombre propio. Pero como está en plural, solo le puse el apóstrofe. Si solo hubiera sido bus, aquí sí. Aunque solo hubiera sido bus, singular, apóstrofe es. O sea que no importa si va, si es nombre propio, ajá, o un nombre común, en tanto termine con la letra S, ¿verdad? En este caso, si hubiera sido, vean, si hubiera sido bus, singular, aquí se hubiera tenido que agregar igual el apóstrofe es, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de plural. Aquí Rachel and Joe's, ajá, a la orden. Aquí Rachel and Joe's son nombres propios, pero Rachel no termina con S. Joe tampoco termina con S, ¿verdad? Entonces hay que agregarle el apóstrofe es. Vean aquí, the kings, los reyes. Como es plural, termina con S, entonces solo coloco el apóstrofe. This man. Vea, este es un plural, man. Pero como no termina con S, entonces tengo que agregar el apóstrofe S. Aunque la palabra por sí sola dice hombres, ¿verdad? Pero como lo que estoy mostrando acá no es otra cosa más que el pertenencia, ¿verdad? Que le pertenece. Entonces dice... This is a men's bathroom. Este es el baño de los hombres. Un baño, en este caso de podríamos decir un hombres. Hay otra palabra. Restroom, baño, inodoro, ¿verdad? Un inodoro. Sanitario. Un sanitario, esa es la palabra correcta. Un sanitario de hombres. Entonces vea, singular man, plural men. Put the book in the children's room. Children es un plural, pero no termina con S, es un plural irregular. Entonces tengo que agregar el apóstrofe S. Y dice, pon los libros en el cuarto de los niños. Remember that singular is child and the plural is children. Women's clothes is hard to find here. La ropa de mujeres es difícil de encontrar acá. Pero mujeres, sin embargo, no termina con S, entonces agregamos apóstrofe S. Remember that singular is woman, the plural is women. Ok, number 10. The door hang is on its hinges. ¿Por qué se le lleva una rayita? Why is only porque está el its. It's, ok, because we already have a possessive. Ya tenemos un posesivo ahí que es its. Okay, very good. Now, the last thing is with the apostrophe, you need to be careful because it has three different meanings and it depends on the word that follows the apostrophe S.
El cuidado que vamos a tener con esto es que el apóstrofe es, puede tener al menos tres significados y todo depende de la palabra que sigue después del apóstrofe es. Por ejemplo, aquí, cuando lo que sigue es un adjetivo, dice John Stowe. Stowe es alto. Entonces, este apóstrofe es, básicamente es la contracción de is. Y lo que en realidad dice es John is tall, nada más que lo dice de manera contractada, ¿verdad? No está expresando ninguna posesión. Apóstrofe es más un verbo en pasado participio, ¿verdad? Que termina en ed o en los irregulares que hay que aprenderse ese pasado, ¿verdad? Pero aquí dice John studied. El apóstrofe es más el John pasado participio. John has studied. John ha estudiado. Ha estudiado. Uh-huh. Ha estudiado. Entonces el apóstrofe es la contracción de has. Ok. Y, perdón. Apóstrofe es plus noun. Aquí sí. Este es el posesivo, ¿verdad? John's car. Si lo que sigue es un nombre sustantivo, ahí sí. Apóstrofe es plus noun is equals to say the car of John, ¿verdad? Y ahí sí. To show possession or that something belongs to someone or something. Okay, do we have questions, Giovanni? Yes, teacher, yo he visto unas oraciones que no tienen ninguna apóstrofe y S, nada más, o sea, como las palabras. Y se entiende como que fuera, como este mismo ejemplo. Dice que no tienen ninguna apóstrofe, ninguna S. Ah, de verdad, por ejemplo. Se me ha olvidado ahorita, teacher. Ya lo voy a buscar y se lo voy a... ¿Está bien? Excelente. Mire, puede pasar, acuérdense que a veces la gente no escribe como es gramaticalmente correcto, ¿verdad? Pero, pues esto es lo que debía ser, ¿verdad? Pudiera ser que ustedes se encuentren simplemente con, así, John Carr, ¿verdad? Es una forma incorrecta de escribirlo, pero básicamente entendimos que estaba hablando del carro de John, ¿verdad? Aún si no tuviera el apóstrofe es, podemos deducir que se refiere al carro de John, pero lo correcto es hacer esto, John's car, tanto en la pronunciación como en la escritura, ¿sí? Ok, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir, chicos, y vamos a pasar a la segunda parte de la clase de esta noche. And the second part of this class is seasons. Ok, vamos a ver. Necesito, I need two volunteers, necesito dos voluntarios for reading this concept, para leer este concepto. Me, teacher. Ok, please, you can start with the first, and then I need a second volunteer for the last. Ok, you can start. Adelante. A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. Ok, excelente, thank you. Creo que estaba Eric en el siguiente. Thank you. In the temperate, ¿cómo se dice? Regions. No, antes. In temperate regions. In temperate regions, there are four seasons, spring, summer, fall, and winter. While in the tropical countries, there are often only two. And dry season and rainy season. Okay, very good. Excellent. Entonces, estamos. Thank you for all the people that wanted to cooperate. Gracias para los demás voluntarios. Ya más adelantito me van a ayudar. Okay, decimos que una época, a season, es una división tradicional del año basado en condiciones únicas de clima. Weather es clima, ¿verdad? Y una season es una época. Okay. Excelente. Welcome, Cindy. Bienvenida, Cindy. Perfecto. Luego tenemos que in temperate regions, en regiones templadas, hay cuatro estaciones, ¿verdad? Que sería spring, primavera, summer, verano, fall, que también sería autumn, que sería el otoño, y winter, que es el invierno, pero un invierno with snow, con nieve, ¿verdad? While in tropical countries, El Salvador, for example,
¿verdad? Mientras en países tropicales como el nuestro, toda la región centroamericana, desde el sur de México hasta Panamá, un poquito Suramérica, a menudo solamente hay dos, una dry season, la época seca, and the rainy season, y la época lluviosa. For us, the dry season starts like in October. Para nosotros la época seca comienza como en octubre and finishes by April. And the rainy season starts like in May, from May to September. ¿Verdad? De mayo a septiembre más o menos está la época lluviosa para nosotros. Okay, here I have, look. They are opposite. Ellos, eso nos muestra lo opuesto, ¿verdad? For example, when in the north is spring, in the south is autumn. Vea que cuando en el norte es primavera, en el sur es otoño. Están opuestos el pink con el brown y el yellow con el blue. ¿Verdad? Se cruzan, están como opuestos realmente, no es que se cruzan, están opuestos. And this is regarding to the equator, ¿verdad? Al norte del Ecuador es una cosa y al sur del Ecuador es otra cosa. So, the spring, for example, north of the equator is March, April, and May. South of the equator is September, October, and November. The summer, north of the equator is June, July, and August. And south of the equator is December, January, February. The autumnal fall goes, north of the equator is September, October, and November. South of the equator is March, April, and May. The winter is north of the equator, December, January, and February. And the south of the equator is June, July, and August. Okay, now. I want you to please practice this conversation talking about what is your favorite season of the year and why. ¿Cuál es su época favorita del año y por qué? For example, in my case, if you ask me, teacher, what is your favorite season of the year? I will say autumn or fall. It means by the end of October, ¿verdad? Para mí sería al finalizar octubre. Y luego sería, why? ¿Por qué? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. Porque me recuerda cuando finalizaba la escuela y había vacación. I was so happy and I didn't know. Era muy feliz y no lo sabía. What is your favorite season? ¿Cuál es tu época favorita? Y luego la otra persona responde, ¿verdad? Y da las razones. So, I'm going to stop sharing. I will send these images and the seasons of the year. Ahorita les reenvío las imágenes de esa, más las épocas del año que les mostré. And I would like that you can practice this short conversation in the breakout rooms. Y les voy a pedir que practiquen esta conversacioncita en el breakout room. And that you can express why is your favorite season of the year. Y que puedan expresar por qué es su época favorita del año. Okay, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? No? Okay, so let me invite you. Let me create. We are 26. And let's create. Please join. Unámonos, chicos.
Good evening. How are you today? March 10th. Ceci, hello. What happened to you? Did the internet fail? Hola, Ceci, ¿me puede escuchar? Hello. Ok, entonces sería, oh, hello teacher. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá, chicos y chicas? Sí. Excellent. I have a question. Yes, please, go ahead. In El Salvadorian, only have two seasons. In El Salvador, we only have two seasons, but for exercise purpose, you can choose any season of the year that you would like to say. Solo tenemos dos épocas, pero para efecto del ejercicio usted puede tomar la época del año que quiera. Esas dos épocas que tenemos, pensábamos nosotros que se limitaban al segundo cuadro donde dice What is your favorite season? Que ahí no está delimitado un tiempo, sino que... No, ahí usted puede decir, por ejemplo, even to say winter because I like the snow. Me gusta el invierno porque me gusta la nieve, even though we don't have it, aunque no tenemos, ¿verdad? Correcto. Y sí puedo decir que because I like beach. Yes, you can say I like summer because I like to go to the beach. Ah, I like to go. Me gusta ir a la playa. Ah, ok. Ok, excellent. Sí. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un momento, chicos. Ok. Ok. Hey. Hello, Ceci, can you hear me? Hola, Ceci, ¿me puede escuchar? Sí, teacher, le escucho. Hola, ¿quiere que la reubique en un grupo? Porque veo que quizá el internet le falló o acaba de conectarse. Me acaba de conectar por mi teléfono. Si gusta, conécteme ahí con el número 5 que estaba. Ah, ok, con el 5, vaya, ahorita voy. Uh-huh. Ok, sí, ahí la veo. Está, pero luego la veo fuera. Ahí está, Ceci. Ya le mandé la invitación. Ok, gracias. You're welcome. My favorite season is autumn. Why? Because the forest is go up. Okay. Do you need some help? ¿Necesitan que les apoye con algo, chicos? ¿Meanings? ¿Algún significado? No, teacher. Everything okay. Perfect. Excellent. Sí. See you in a minute. Lo veo en un momento, chicos. All right. Okay. Why? Because it's the fresh time of year. What is your favorite season? Pero la verdad no me había enterado. Sí vi que cayó. Hello, my dears. May I help you? Hello, teacher. ¿Te puedo apoyar? Do you have questions or is everything okay? Ya practicamos. Okay, excellent. I will call you back in a minute. Thank you. Un minuto le llamo, chicas. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Dears, hello my dears, welcome back from the practice. Bienvenido, bienvenida de la práctica. Fui a la mitad de los grupos. I went half of the group this time, and I am very glad that you were practicing. So Jose, would you like to start presenting the conversation? Jose, ¿le gustaría comenzar con la presentación? Yes. Please, go yes, ahead. Teacher. Adelante, adelante. Time is yours.
My team is Ceci and Christian. Okay, Ceci and Christian, time is yours. I start with Ceci, continue Ceci with Christian. Okay. Okay, now with Ceci. What is your favorite season of the year, Ceci? Autumn of or fire by the end of October. Why? Because it's raining me when I finish school and the was vacation. Okay. Ahora con Christian. Correcto. What is your favorite season? Favorite. Favorite. Yes, that's the way it is. Season. Mm-hmm. Okay, let's continue. Who is next? Christian, where are you? My favorite season is winter. Why? Because I like the cool. The cold weather? The cold. Okay, the cold weather, el clima frío, ¿verdad? Okay, now who else? ¿Nos queda alguien de ese equipo? Or all of you participating already? Finish, miss. Okay, excellent, good job. Okay, who wants to continue? Vamos a ver, siguiente equipo de voluntarios, tengo a Fátima y luego Eric. Hello, teacher. Hello, Fátima. My team is Jendal and Anna, creo. Okay, Jendal and Anna, Fátima's team. Where are my ladies? Si gusta, me pregunta a mí, yo luego le pregunto a... ¿Qué me respondió, no. Anna o Jendal? Anna y Jendal. Okay, entonces si me pregunta a mí, le pregunto a Jendal para que Jendal le pregunte a Anna, no sé. Okay. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is March and April. What? Because there was vacations. Vacation, mm-hmm. Vacations. What is your favorite season? My favorite season is summer. Why? For vacation and beach. And I go to the beach. And I go to the beach. Okay, very good. Do we have an extra member? ¿Tenemos alguien más en el equipo? Or only you two? Sí, yo le voy a preguntar a Yendal. Okay. What is your favorite season of the years? Year. Con E, year. Yeah. Uh-huh. Oh, my favorite season is spring because it starts a new year. Why? Ay, ya le contesté. Yeah, because... Okay. What is your favorite season? Oh, my favorite season is spring. Why? Because it's start a new year. Okay. Okay, very good. Excellent. Excellent. Okay, si usted, creo que les tocaría participar a Ana. Ajá. Si usted le pregunta a usted, Yanda. Sí, sí, yo le pregunto. What is your favorite season of the year? The year. By the end of December. Why? My favorite. Because it's the fresh time of years. Is. Hay alguien que está. Solo si me permiten al grupo para poderles escuchar bien, porfa. Thank you. Okay,
What is your favorite season? Summer. Why? Because at this time we're going to the beach. Okay. Okay, very good. Excellent. Thank you. Thank you, teacher. Now we finish, right? Ahora sí finalizamos, ¿verdad? Yes. Perfecto. Now is the time for Eric. Eric Cardoza and team. Hello, good evening. Hello, good evening. My team are Giovanni and Ilcia. Okay. No sé si están ahí. Yes, ahí están las chicas. El Giovanni y la compañera. Sí, sí. Perdón, es que me acabo de salir sin querer. Ok. Si quieren, yo pregunto. Please. Ok. Cualquiera de los dos me contesta. Ok. Why contesta. Ilcia, ok. Vaya. What is your favorite season of the year? My favorite season is winter. Why? Because it's my birthday and the weather is pretty cool. Okay. And what is your favorite season? My favorite season is summer. Why? Because it's my vacation. Y si quieres me contestas también, Giovanni. Okay. Okay. What is your favorite song of the year? My favorite season is winter. Just winter. Why? Why? Because I like how the rain that falls on the ground smells. Okay. What is your favorite season? My favorite season is winter too. Why? Because it reminds me when I was a child. Excellent. Very good. Okay, excellent. Do we finish with all the team? Todos los miembros participaron, ¿verdad? No. Sí. ¿Falta alguien? Ok, adelante, adelante. De Daris, ¿estarán por ahí mis compañeras? Pero, perdón, estaba de este equipo de Eric, sí, ¿verdad? Sí, sí, mi equipo okay. Sí. Entonces sigue el equipo de Daris y luego vamos a ver si hay un espacito para Carlos Daniel, que lo tenía la manito levantada. Ok, Daris. Bien, ¿están por ahí mis compañeras? Hola, chicas. Sí, aquí estamos. Ahí sí, están hola. Las chicas. Sí, excelente, perfecto. Estamos. ¿Comienzo preguntando? Sí. Bien. What is your favorite season of the year? My favorite season is winter. Why? Because they are my favorite month. Favorite month. Bien, excelente. Hoy le pregunto a mi otra compañera, what is your favorite season of the year? My favorite season is summer. Why? Because it is the best time to go to the beach. Bien, ahora pregúntame usted, por favor, please. Bye. What is your favorite season of the year? My favorite season is summer. Why? Because I don't like the rain. Rain. The rain. The rain. Okay. No me gusta la lluvia. I don't like the rain. I don't like the rain. Sí. Okay. Perfect. Excellent. Do we have someone else? ¿Había alguien más en el equipo? No. Okay. Thank you, girls. You did a great job. Carlos Daniel Cañas. Hi, teacher. Hi. My team is Brenda. Hi. Hola. Ok. Pregunte usted si quiere. What is your favorite season of the year? My favorite season is the rainy season. Why?
Because I really like the rain. I really like the rain and the cold weather. Okay. And you, what is your favorite season of the year? My favorite season is spring. Why? Because I really like the flowers. Okay. Okay, perfect. Do we have another member in this team? No, teacher. Okay, thank you. Y vamos a ceder el último espacio a Edgar Wilfredo, porque él también tenía su manito levantada desde hace un ratito. Edgar Wilfredo, and your team. Hello, teacher. Hello. My team is José and Cecilia, creo. José and Ceci, are you there, my dears? Okay, viejo, démosle. Pregunta. Sí, solo que nuestra compañera estaba teniendo problemas con internet, se desconectó. Yes, she informed me. Ella me lo dijo. Yes, that's true. Háganlo ustedes dos, chicos. And then we will okay. Talk with you. Okay. Okay. Hello, José. What is your favorite season of the year? My favorite season is winter. Favorite season. It's winter, especially the 15th of the September. Okay. Why? Because we remember Independence Day. Independence Day. Very good. Perfect. Perfect. Okay. Let me your turn. What is your favorite season? My favorite season is the May. It's on May? Mm-hmm. It's on May. May. Okay, you say why? Why? Because in this month is my birthday. ¿Cómo se dice? Y lo celebro, teacher. I don't remember. And I celebrate it. Thank you. And I celebrate with my friends or with my family. Okay, very good, excellent. Celebro bonito con mis amigos y con nuestra familia, okay. Yes. With my family and friends, it's okay. Yes. Perfect. Familia, amigos. Excellent, very good teams. I appreciate to all of you that participated and showed us what you did in the breakout rooms and why this is your favorite season of the year. Now I have to stop because of the time. I will send you this material to the drive. And you will access it through the link that I already shared. Now I would like to ask for attendance. So I'm going to mention your name and I will ask that you can say present if you're here. Okay, Amilcar Ernesto. Amilcar Ernesto está con nosotros. Está Ana Lizeth Rivas. Present, teacher. Okay, Ana María Hernández. Present, teacher. Okay, Brenda Susana. Present, teacher. Okay, Carlos Daniel Cañas. Present, teacher. Carlos Fernando Hernández. Carlos Fernando Hernández. No. Okay, Ceci Estera Vargas. Está presente, teacher. Está presente, Carlos. En el grupo acaba de escribir. Ah, okay, perfecto. Ok, ahí está Ceci Abarca. Cecilia María Amaya. Present, teacher. Ok, Cristian Gabriel Guzmán. Cristian. No. Ok, está Cristian Lisandro Mate. Present, teacher. Ok, Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Ciro René. Teacher, present. Ok, Claudia Roxana. Claudia. Ok, está Daris Marisol. Present, teacher. Ok, déjenme. Delwin Mauricio Morales. No está Delwin, ¿verdad? Está Edgar Wilfredo. Edgar Present, Wilfredo. Teacher. Okay, ahí está. Eric Roberto Cardosa. Present, teacher. Ernesto Bernabé Martínez.
Ernesto Bernabé. Ok. Fátima, Fátima Guadalupe. Present, teacher. Giovanni Ernesto. Teacher, estoy aquí, solo comentarles rapidito que ayer estuve presente, pero justo cuando empezó a pasar lista se me fue el inter, teacher, y no vino hasta en la mañana como a las 10. Vaya, no se preocupe, si ahorita estoy checando y si ahí está, vaya. Excelente. Glenda Maribel. Present, teacher. Ok, Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Heidi present. Ok, está Ilse Abigail. Ilse Abigail. Present, teacher. Ok, Ingrid Carolina. Present, teacher. Jendal Marie. Present, teacher. Jennifer Beatriz. Jennifer. Present. Ok, José Torres. José. Present, teacher. José Mauricio Aguilar. Presente. Ok, y está con nosotros Soraya. Present, teacher. Ok, excelente. Entonces, repitiendo, quienes no me respondieron, Amílcar Ernesto, no escuché que me respondiera Cristian Gabriel, tampoco escuché que me respondiera Claudia Roxana Mendoza, no me respondió Ernesto Bernabé. Claudia Roxana Mendoza escribió en el chat, teacher. Claudia Roxana, vamos a ver. Algunos han escrito en el chat porque tienen problemas. Sí, ahorita, Claudia Roxana, perfecto. Vamos a ver. Entonces, se me quedó entonces siempre Ernesto Bernabé, que no lo vemos. Y ahí, ¿verdad? Perfecto, perfect, thank you. Now, this is the last screen of the the last screenshot of the night. So, if you could please teacher, open your cameras. Si abrimos la cámara, chicos, para la última screenshot. Adelante. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Para el siguiente módulo, los que aún no hemos enviado la documentación, ¿lo podemos hacer en esta semana? Nos dieron hasta fecha límite ahora, si no estoy mal, pero sería bueno que mañana tempranito usted haga el esfuerzo de mandarlo, ¿verdad? Para que no se vaya a quedar fuera, porque el detalle es que tenemos fecha límite para el envío con INSAFORM. Entonces no es tanto un tema de la academia, sino que son fechas límites para que nos den la autorización para iniciar los cursos. Entonces, si usted le pudiera hacer el favor de mandarlo mañana tempranito a los compañeros y pedirles de favor que le chequeen haber recibido y si todavía es posible, ¿verdad? La inscripción. Yo no lo había podido mandar por lo mismo que usted ya sabe que mi trabajo es muy complicado. Yo lo sé, pero intenten mañana, hagan su mejor esfuerzo mañana temprano. ¿Y si lo podemos hacer ahora, teacher? Sería genial, mucho mejor. Si usted cuenta con la... Voy a intentar hoy mismo hacerlo. Perfecto. Teacher, ¿y eso a dónde lo enviaron el documento? Porque a mí no me cayó ningún mail. No le cayó ningún mail. Bueno, en el WhatsApp tiene que haber lo mandaron en WhatsApp y en el WhatsApp es a mí por WhatsApp me lo mandaron. Ajá, y en el correo que tú tienes tu cuenta de aquí de la plataforma, ajá, ahí te tuvo que haber caído. Exacto, en el correo que usted dio. Si no le cayó en el correo, vea en el chat y trate de enviar la información ahora o mañana temprano. Y solo asegúrense de que lo reciba uno de los gestores, ¿verdad? La misma persona que escribió, a esa misma se lo remite. ¿Y va a ser a cuál correo? Disculpe. Está en el chat. Alguien porque le envié. Elena Martínez, perdón, Elena Méndez, o el compañero que les inscribió la vez anterior. Ah, ok. Sí, con quien realizaron la anterior papelería. Okay. Jason Bautista, sí. Si él fue quien les estaba llevando el caso anterior, a él le pueden reenviar y decirles que están interesados para el módulo 2. Teacher, okay, adelante. Tengo una consulta con lo mismo, ¿verdad? Fíjese que yo lo mandé, pero como dice que hay que escanearlo, yo no lo pude escanear. Yo le tomé fotos y así lo mandé. Si la foto está legible. Puede haber problemas. No, si la foto está legible, se ve bien su firma, por eso lo mejor es firmar en azul para que se vea bien la firma y si está centradita y totalmente clara, no hay mayor problema. Yo les recomiendo... Una sugerencia, cuando yo, pues, yo no voy a escanear ni nada de eso, el chico de Jason Bautista me dijo de que podía descargar una app que se llama Scanner y que ahí sale bien y yo así las envío y así me las recibe porque sale como que están escaneadas. El documento como que lo mejora, ajá.
Lo mejor mándala al grupo, mándala la explicación al grupo. Mándala al grupo la, sí, Fatima, la imagen de la app para que los chicos la puedan instalar. Ok, no, sí, él me dio, es que le dije que tenía computadora para enviárselo así, porque él no los recibe con foto normal porque se ve diferente, ¿verdad? Entonces me dijo que descargara eso y que con eso sí ya se ve el documento como más formal, se puede decir. Excelente, gracias, okay. Fátima. Perfecto. Gracias. Sí, la idea es que se vea lo más legible y de calidad posible, ¿verdad? Ok, I see you tomorrow. Take care. Good night. Bye, good night. Good night. Good night.